¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, como cada semana aquí en nuestro país productivo. Nosotros esta semana estamos en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa. Esta es una localidad turística por excelencia. Nosotros dialogamos con el intendente de esta localidad. Esta es la primera parte de nuestra charla con el señor Juan Barrio Nuevo. Intendente, vamos a contar primero a toda nuestra audiencia dónde está ubicada La Adela y qué cantidad de habitantes tienen. Bueno, la Adela está ubicada eh, al sudeste de la provincia de La Pampa. Eh, es, es única cabecera en el departamento Caleu-Caleu. Está pegadita al río Colorado. Eh, es el último pueblito ya que queda colgadito ahí de la, de la provincia de La Pampa. Ahí nomás metros entramos a, a la provincia de Río Negro, en la ciudad de Río Colorado. Eh, la Adela se denomina como, como uno de los lugares que ha crecido muy de golpe en muy poco tiempo en la provincia de La Pampa, en lo que es la, la parte turística, eh, ha crecido en, en lo que es eh, en la plaza hotelera, eh, ha crecido en, en lo que es disfrutar del río, eh, en cabalgatas, en, en lo que es en, en bicicletas, en fin, hacer recorridos eh, a todos aquellos eh, que por ahí llevan un destino, ¿no? que, que cruzan eh, muchos turistas por acá y que año a año esto eh, va, va superando las expectativas que, que uno se ha, se ha logrado trabajar a través de, de como decimos siempre, ¿no? esta industria sin chimenea, que es el turismo, y todo se trabaja a través del privado, no solamente en lo turístico, eh, eh, sino también aprovechando eh, que estamos a la vera de la Ruta 22, también con con nuestro parque agroindustrial, en el cual son muchos los, los inversores que han decidido venir a invertir o, o llevar adelante distintos proyectos acá en este, en este parque industrial, en el PALA, el parque agroindustrial La Dela. Dicen que es un, un lugar muy estratégico, eh, que quizá con una mirada eh, más para lo que es el Alto Valle Neuquén, que no tanto para el Capital Federal. Nosotros este, tratamos de, de, de incentivar y de colaborar y de apoyarlo a los, a los distintos inversores eh, en lo que es el parque industrial. En su momento, eh, cuando lo logramos comprarle al privado, eh, un poco más de 100 hectáreas. Hoy las que tenemos eh, en marcha son 40 hectáreas, junto con un predio de deporte donde se, se, se hizo la subdivisión. ...y se separó el predio de deporte del parque industrial... ...en donde se puso un campo de doma... Eh, ...pegadito al campo de doma está todo el predio donde se hace la fiesta la barda... Eh, ...separadito y nomás tenemos como un camping... ...en donde se ha, se ha hecho mucha forestación... Eh, ...faltan, eh, tenemos proyectados en carpeta para hacer distintas canchas... ...en ese predio de deporte... Eh, ...todo esto eh, eh, no existía nada... ...todo esto hace... Cuatro o cinco años atrás era todo un monte bruto. Eh, estamos hablando de 40 hectáreas que hemos llevado adelante. Eh, de las 100 y para ser exacto, 108 hectáreas, tenemos 40 de montada con, con, con las distintas calles, eh, con un material calcario compactado, con tendido eléctrico, con, con red de agua. Eh, pudimos también hace muy poquito recibir un propay de la provincia, este, un programa también que, que baja la provincia para hacer red de, de, de agua potable. Eh, estamos ya muy próximos, hice una etapa de 2.000 metros, ahora se, se está terminando con la segunda etapa de 2.000 metros más. Eh, la verdad que de a poco vamos brindándole a, a todos estos inversores que decidieron eh, invertir en, 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 en sus proyectos en el parque industrial y bueno, no recuerdo bien, pero deben ser alrededor de, de, de 30, 35 inversores que... Que se han, se han instalado en el Parque Industrial de la Adera, tan grande, tanto grande como, como chicos. Intendente, en cuanto a otras obras, usted le da muchísima importancia al deporte, a que tienen un lugar muy lindo. Y tanto en deporte, en cultura como en turismo, son tres jóvenes que, que están trabajando permanentemente con distintas actividades, a veces actividades que, que, que las crean sí. ellos mismos, eh, bueno, sin, sin un gran costo. Eh, se hacen distintas actividades, eh, se han, se han, en, lo, en la parte de cultura, por ejemplo, el llevar adelante el, el, lo que es el, la, la parte de, de, de asadores, el concurso de asadores, eh, la DELA también eh, ya lleva el tercer concurso de asadores acá en la DELA, junto con, con lo que es la provincia y de la provincia a nación, y también el, el, lo que hace incentivar a los chicos se hace un concurso de, de, de pesca infantil eh, con devolución al río y la, la verdad es que hemos descubierto muchas especies en nuestro río eh, creíamos que había avanzado mucho la carpa pero bueno eh, se han descubierto muchas muchas especies estas cosas son las que por ahí eh, son creadas desde, desde acá del área de, 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 distintas, de distintas áreas del municipio. Hablábamos al principio de lo que es eh, obra pública. Eh, bueno, este año que pasó pudimos dejar inaugurado, la, restaurado prácticamente a nuevo el polideportivo, junto con el polideportivo, que esto fue un fondo de nación. Eh, se llevaron adelante también un albergue municipal con fondos netamente provinciales. Un albergue que está hecho hoy para 40 personas, eh, está preparado a futuro para 40 personas más. Eh, siempre pensando un poco también más allá de, 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 del trabajo de hoy. Y, y bueno, eh, con lo que hace a, al tema vivienda, eh, se han paralizado todo el tema vivienda del Plan Federal que teníamos antiguamente, eh, no se hicieron más vivienda del Plan Federal, surgió del de, Plan Mi Casa de Provincia y, y la la provincia y el municipio. O sea que llevamos adelante eh, estas 10 viviendas, eh, que estamos en una etapa de, de, de un 70, un 75% ya hecha. Estamos muy próximos también a, a un mes y medio de poder terminarlas y entregarlas. Eh, esto es, lo hace el municipio con mucho esfuerzo junto con la provincia. Eh, también se ha disfrutado mucho de, de, de lo que es la, la pileta climatizada y calefaccionada durante todo el año, no solamente en la temporada de verano como se hacía antiguamente. Hoy se pueden disfrutar de, de la pileta el adulto mayor, el chico, eh, bueno, distintas edades que disfrutan de la pileta. Para nosotros es mm, es como es, es fundamental porque eh, cuando hacemos un tiempito y, y puedo ir a ver a toda esa gente que disfrutan de la pileta, lo agradece y mucho, o sea que para nosotros... Es, es fundamental todo esto. ¿Y en cuanto a salud, cómo están? En cuanto a salud, eh, se ha ido también mejorando, estamos esperando eh, ahora la, la refacción también de, de lo que es la, la posta sanitaria, eh, se, han, se han, como es, entregado una ambulancia hace muy poquito, nueva, cero kilómetros, eh, se, se hizo entrega también cuando estuvo el gobernador de un, de un utilitario, que era muy necesario un utilitario en lo que son pacientes ambulatorios tanto a Hacha como a Santa Rosa. Eh, estamos esperando que, que, que salga a licitación la obra de la refacción de, de toda la, la, la posta sanitaria y la vivienda también de salud, eh, para esa vivienda destinarla a, a, a lo que es el control de niños sanos, lo que es vacunación, lo que es psicólogo. Eh, en fin, es una obra que eh, más o menos está rondando los, los 3 millones de pesos, siempre pensando en, en algo más, eh, eh, tratar de independizarnos en salud de lo que es Río Colorado y, y a futuro, si Dios quiere, eh, depender pura y exclusivamente de acá, de nosotros mismos, de la Dela. Un poco cuando estuvo el gobernador eh, en la inauguración de la refacción del Polideportivo y la inauguración de... De, de lo que fue el albergue municipal, eh, lo pudimos hablar, el tema de salud, el tema de perder le, le residentes de, de nuestra localidad. Bueno, siempre hemos tratado de, 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 de esto de poder hablarlo eh, con, con, con distintos funcionarios. A ver de qué manera este, nosotros le podíamos buscar. Eh, alguna solución. Hotel, restaurante, portal patagónico. Estamos al servicio de nuestros huéspedes. Excelente comodidad y ubicaciones... Habitaciones con somieres, TV, wifi, aire acondicionado, calefacción, cocheras, confitería, restaurante con exquisitos platos. Los esperamos en Ruta 22, kilómetro 858. Río Colorado, provincia de Río Negro. Innovación. Mejora continua en los procesos. Confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersol en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersol Argentina, Sociedad Anónima, productos de clase mundial. Seguimos con nuestro espacio, país productivo, aquí desde la localidad de La Dela, provincia de La Pampa, de esta localidad tan linda con este río a mi espalda que es una maravilla. Nosotros seguimos charlando con el intendente, el señor Juan Barrio Nuevo. Intendente, en cuanto a educación, ¿tienen todos los niveles? De lo que es tres años en La Dela, con un jardín de tres, eh, jardín de cuatro, jardín de cinco, eh, el jardín de tres, lo hemos llevado en conjunto. Eh, el GIM23 acá con, con la municipalidad. Eh, tenemos primaria, tenemos secundaria, un edificio este, prácticamente nuevo, hace dos, tres años que se inauguró. Intendente, ustedes cada año aquí tienen una fiesta muy linda y que se conoce en todo el país, que es la fiesta de la Barda. Sí, eh, la fiesta de la Barda tuvo sus altos y bajos. Bueno, ya por el 95 arrancó, eh, estuvo un par de años, eh, después eh, como que se fue perdiendo, eh, se retomó nuevamente en otros periodos, en otras intendencias y, y después se fue perdiendo. Cuando nosotros asumimos, eh, bueno, la gente misma, la gente misma nos pedía de, de poder reflotar esta esta fiesta de la barda eh, tan tan adelense, tan nuestra y bueno, con mucho esfuerzo lo fuimos eh, lo fuimos reflotando. Este año creo que ha sido uno de los años que ha batido todos los récords, todos los récords en, en, en convocatoria ¿no? de, de, de público. Eh, se empezó el viernes, tuvo sábado y domingo, eh, el viernes eh, con, el, con el artista el uruguayo Lucas Hugo, eh, fue, fue la verdad que alrededor de 10.000 personas, eh, por eso digo que para mí ha sido... Eh, como es el récord de todas las la, la fiestas de la verdad que hemos lle, llevado adelante y también este año fue eh, fiesta provincial se hicieron 50 costillares por noche eh, no me acuerdo la cantidad de chorizos y la verdad es que todas las noches se vendió todo o sea que eh, acompañó mucho el tiempo y esto año a año nosotros también vamos eh, nos vamos eh, como es de, de aquella crítica, no constructiva, que nos van dejando año a año, tratamos de ir mejorando y esto hace de que también eh, para nosotros se nos vaya facilitando la, la forma de, de llevar adelante eh, estas esta fiestas de la banda. Intendente, este es un año electoral, usted va de nuevo como candidato a intendente nuevamente, ¿qué es lo que le diría a toda su gente? Yo creo que para, para ser intendente, eh, primero que nada hay que tener ideas, hay que tener proyectos y sobre todas las cosas hay que tener el, el, el coraje, ¿no? Y la decisión de este año no fue fácil porque el hecho de ser intendente eh, estamos, eh, como digo siempre, no estamos en la trinchera todo el día. Habían otras propuestas, pero eh, dejamos todo eso de lado, eh, decidimos dejar lo personal de lado, eh, dejar las pasiones de lado. Y sentarnos y ir todos juntos y pensar en la gente, en la gente que la está pasando mal, en la gente que tiene necesidades, eh, en la gente que, que le cuesta llegar a fin de mes, en la gente que no tiene un techo. Decidimos dejar todas las cuestiones personales de lado y ponernos a disposición y acompañar a este gobernador que tanto esfuerzo ha hecho para, para esta unidad de justicialismo en la provincia de La Pampa. Así que bueno, por eso mismo decidimos este, volver a nuestro pueblo después de una reunión que tuvimos eh, con el ingeniero Berna y decidir entre nosotros, muchachos, acá eh, vamos a hacer las cosas eh, diferentes, vamos a dejar, porque nosotros los justicialistas podemos pensar distinto, pero cuando hay problemas tenemos que juntarnos todos y ir a buscar la solución. Así que esa fue un poquito la decisión. De, de tomar de vuelta y ser candidato nuevamente del Partido Justicialista de la Pampa acá en, en la DEL. Hotel, restaurante, que en Fu Contamos con habitaciones estándar y superior. Departamentos totalmente amoblados. TV, Wi-Fi, Somier, aire acondicionado, calefacción, cocheras. En nuestro restaurante le brindamos gran variedad de fiambres, pastas, carnes. Nuestro menú destacado, la mejor parrilla de Río Colorado, Ruta 22 y Acceso Río Colorado, Provincia de Río Negro. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos disfrutando aquí en la localidad de La Dela, provincia de La Pampa, de este río colorado tan lindo que tenemos a nuestro lado. Nosotros hablamos con la responsable de turismo y de deportes de aquí de Municipalidad. Nos encontramos con Noelia Albornoz. Ella es responsable de turismo de aquí de la localidad de La Dela. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Eh, bueno, bienvenidos a, a la localidad, gustosos de, de recibirlos y compartir nuestro lugar con, con todos ustedes. Noelia tiene un lugar hermoso, es un paraíso. Sí, la verdad que la Adela es la localidad más austral de la provincia de La Pampa, eh, un rinconcito muy pintoresco, eh, rodeado por bardas que son mesetas eh, irregulares y. Y el río que tengo a mi espalda, que que, bueno, que nos refresca y, y nos baña durante todo el año. Realmente, bueno, contame las actividades que tienen para ofrecer a los turistas. Bueno, La Dela es una localidad que, que los invita a, a divertirse con la aventura, ¿no? Eh, con mucho eh, turismo de naturaleza, de actividades náuticas, por ejemplo, hay distintas eh, travesías, eh, en kayak, flotadas. Eh, bueno, a su vez también se pueden hacer trekking, cicloturismo, cabalgatas, paseos en Zulki, observación de aves. Eh, tenemos eh, un paisaje variado y, y bueno, entre la costa y las bardas, el monte pampiano, los alitrales, eh, es, es un, un abanico de posibilidades para, para compartir en familia, con amigos. Y bueno, desde la tranquilidad ¿no? y la simpleza de disfrutar cada momento. No, Delia, creció muchísimo la plaza hotelera aquí, ¿no? Sí, hoy por hoy tenemos más de 300 plazas habilitadas. Eh, también tenemos eh, bueno, gastronomía, eh, una chocolatería artesanal que es parte de nuestra... De nuestra gastronomía y, y también eh, complementamos toda la oferta eh, de servicios y actividades. Que bueno, como decía antes, lo, las plazas hoteleras son más de 300 eh, variadas y complementamos toda la oferta turística con eh, las chacras productivas que se encuentran en Río Colorado. Nosotros acá eh, vivimos en una comarca eh, y el río eh, es un límite. Eh, geográfico entre la provincia de la Pampa y Río Negro, pero es una unión de dos localidades, ¿no? la, de dos ciudades, eh, y así lo vivimos, así lo sentimos. Trabaja en conjunto. Vivimos a diario esta claro. comunidad, digamos. Eh, así que en turismo eh, mucho más. Eh, estamos eh, a diario conectados, interrelacionados. Eh, vivimos en un lado, trabajamos en el otro, los niños en la escuela, la salud, eh, supermercados, eh, bueno, esas cosas que, que son eh, trámites eh, que son a diario en el cotidiano de, de, de la vida. Y, y en turismo eh, también y, y las resaltamos y nos potenciamos desde de toda esta oferta eh, que nos brinda en este caso la colonia Juliá y Echarren con toda la parte productiva de, de frutos hay chacras de agroturismo eh, de canales de riego eh, bueno y distintas frutas y hortalizas que se pueden cosechar al ir eh, recorriendo la chacra no y, y poder comerlas directamente eso es algo que, que Está muy buena también, ¿no? Le vamos a dejar un mensaje a toda la gente del país para que visite la DELA. Que vengan a conocernos, a descubrirnos. Eh, este Rincón Pampiano tiene aventura, tiene alegría, tiene eh, buena, eh, buena gente. Eh, Mucha seguridad. Sí, tranquilidad, simpleza, eh, paisajes eh, hermosos que, que van a a descubrir, que se animen a hacer paseos en kayak, eh, ciclo, paseos de cicloturismo, cabalgatas, a comer un chocolate, a descubrir un asado en el campo. Eh, eh, son experiencias que la verdad que, que los van a conquistar y que van a querer volver. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros: comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros. Sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Nos encontramos con Adrián Sandoval, encargado de Deportes de Municipalidad de la DELA. Adrián, ¿qué tal cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las tareas que desarrollas en municipalidad con respecto al deporte. Bueno, eh, soy el encargado de, o el responsable de deporte en la municipalidad, por ahí no hay mucha eh, secretaría formada, en el cual eh, por ahí coordinar un poco los distintos deportes, las distintas disciplinas que se pueden hacer, encargarse de conseguir profesores de brindar eh, los horarios de distintas alternativas, tratar de bajar un mensaje desde el intendente hacia los chicos, hacia las familias, en diferentes escalas, a través mío, a través de los profes, poder llegar a sus casas. Y bueno, también por ahí tomamos imágenes acá de, del club porque... Eh, tratamos de municipalizar el club en el sentido en cuanto al mensaje también de, mío de coordinar las inferiores, de, de estar apoyando más que nada a los más chicos, también empezando a sumar profes de a poquito, por ahí en el fútbol es un poco más difícil, sabiendo de que culturalmente se acercan mucho los papás, pero bueno, de a poco va creciendo y, y, y vamos por buen camino. Adrián, bueno, hay una gran cantidad de niños aquí. Sí, sí, el, el club cuenta con más de 100 chicos. Ahora eh, en febrero se realiza el Pamperito del Sur, seguramente que así eh, ahí vamos a hacer iniciativa por primera vez en la historia, un torneo solamente femenino, categoría sub-12 eh, para abajo. Así que ahí vamos a sumar un poquito más y vamos a incluir a las nenas. Contame qué otros deportes practican. Y acá en la Adela se practica mucho lo que es el handball, el vóley. Eh, ...newcom, tenis de mesa... Eh, se hace una especie de running, un grupito de la Dela Corre, le llamamos que salen a correr. Eh, se, seguramente me olvido alguno, siempre me pasa, pero bueno, estamos intentando este año poder sumar hockey. Eh, mirá, nosotros abarcamos todas las edades, no solo los niños. El, todos, la, todos los deportes y todas las, las disciplinas están eh, diferenciadas en menores y en mayores. ...gracias a Dios, es una propuesta para toda la familia... ...el Newcom es un grupo de adultos mayores... ...y bueno, también falta natación que gracias a Dios... ...en la pileta climatizada se puede este 2019... ...arrancar con la escuela que, que tanto deseamos. Bueno, también tienen un lugar muy lindo que es el secla ...que bueno, también para practicar deportes. Sí, eso nos, eh, nos ayudó mucho a, a la concurrencia... ...seguramente que gracias a, a esas instalaciones... Eh, Está reflejado por ahí, está, vinieron en una época en la que no hay chicos practicando porque están de vacaciones, pero nos triplicó la cantidad de deportistas que, que participan. Y bueno, por ahí a través de eso, poder, como te decía, tratar de incluirlos, de que el deporte sea una herramienta para que ellos puedan hacer de amigos, eh, inculcarles valores, como te digo, y nombro mucho a los profesores a, a cargo de aprendizaje, de compañerismo. Entonces, eh, el SECLA nos ayuda eh, en todo lugar. En cuanto a, a cuando se concentra mucha gente, las, las instalaciones pueden ser eh, acorde al lugar. Bueno, nosotros estamos muy por encima y, y eso nos ayuda mucho. Te voy a pedir un mensaje como secretario de Deportes, como responsable de Deportes de Municipalidad. Bueno, primero a la gente de, que es de afuera, por ahí este programa se va a ver en, en todo el país. Nosotros, como municipio, como pueblo de la Dela, organizamos diferentes eventos deportivos relacionados con el turismo, con la cultura, entonces por ahí está bueno para que se acerquen, para que la Dela no sea un lugar de paso, para que vengan. El 9 de julio los invitamos a la clásica de tu huella en la barda, una carrera pedestre. Eh, los invitamos en noviembre a la doble salina, una carrera de bici sobre ruta. El 17 de marzo una carrera de mountain bike sobre la barda. Eh, y después, bueno, durante todos los, los años tratamos de, de innovar algo nuevo, es, según lo que, lo que esté ahí un poco la moda, y deportes que son de moda, es una realidad y tratamos de apoyarlo. Entonces, bueno, que vengan, que se acerquen, que pasen un fin de semana, pasan por acá casi siempre, la mayoría, eh, la ruta 22 es una ruta nacional, entonces... Sabemos que la DELA eh, muchos no lo conocen y que bueno, los invito. Y en cuanto a lo personal, eh, tratar de llegar a las casas, a las familias para que, bueno, para que hagan deporte, para que piensen que el, el invertir nosotros en deporte es ahorrar en salud, en salud, eh, mirá, por ahí puede llegar a ser una frase hecha o, o, o algunos pensarlo así. Eh, Está comprobado que la persona que, que pueda llegar a hacer deporte le hace bien al cuerpo, le hace bien a la mente. Más allá de las metas, no, no, no exigimos ninguna meta, ninguna medalla, ningún trofeo, simplemente participar, acercarse al SECLA, acercarse a la cancha. Es un único club en el pueblo, así que por ahí eso nos identifica mucho. Y, y bueno, a partir de eso, de que se acerquen, empezar a, a intercambiar ideas, a opinar, a trabajar porque necesitamos que, que salgan un poco de, de sus casas los chicos, que salgan un poco de la calle también y, y poder tenerlos a todos juntos y, y, y entre todos es mejor. manera llegamos al final con nuestro programa de hoy País Productivo, este programa especial de la localidad de La la provincia de La Pampa. Tenemos un agradecimiento muy grande al intendente de esta localidad, el señor Juan Barrio Nuevo, a todo su equipo de gobierno, a Walter que nos acompañó y nos apoyó. Muchísimas gracias a todos. Ustedes recuerden que en siete días nos volvemos a encontrar aquí, por la pantalla de América Sport, próximo sábado 18.30, martes 16.30. Pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, País Productivo TV. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.